José Vicente Tavares es brasileño, sociólogo, profesor en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, experto en temas de seguridad y en alguna otra cosita que tiene que ver con la violencia o con las lecturas de la violencia, que es la novela negra, la policial negra. José Vicente, muchas gracias, muy obrigado. ¿Cuál es la discusión actual de seguridad pública en Brasil? ¿Por qué carriles transita? Bueno, la idea es cómo crear un nuevo modelo de control social, sí, aparte de la herencia autoritaria que la dictadura militar ha construido de algún modo una policía, una justicia muy autoritaria, muy selectiva, y con graves discriminaciones de clase, de género, de orientación sexual. Todo el problema es cómo cambiar eso, cómo profundizar la democracia. O sea, cómo desde el policía que está en la calle hasta en las cárceles, cómo introducir el concepto de derechos humanos como algo que sea transversal a toda la política. ¿En qué se nota esa discriminación de clase, vos decías, la clasista, la racista, la sexual? ¿En qué se nota en la práctica? En verdad, en las grandes ciudades brasileñas uno percibe que son ciudades fracturadas, sí, donde hay los sectores acaudalados y después toda una periferia donde, por supuesto, la policía va con un rol muy tradicional de control social represivo. Sí. De facto, hay una cultura institucional donde a los negros, a los jóvenes, y muchas veces las mujeres, gente de diversas orientaciones sexuales, son considerados como potenciales delictuosos. Si un negro está corriendo en la calle, por supuesto está corriendo porque ha hecho alguna cosa mala. Sí, no salió a hacer aerobismo, sino que está escapándose. Sí. Si es un blanco, está haciendo jogging. Claro. Eso es una cultura entrañada en las instituciones policíacas. Eso, aparte nuevas decisiones políticas, aparte toda una orientación de dar fondos públicos para modernizar los aparatos, etc., hay una dificultad cultural. Notablemente en dos puntos. Primero, cómo tener un sistema de informaciones criminales que pueda ayudar a una gestión moderna del sistema. Lamentablemente en Brasil las estadísticas criminales son muy malas, no tienen confiabilidad. Y el segundo punto es más cultural, exactamente cómo construir una legitimidad de la policía para la población. Y para eso hay que cambiar la cultura interna de las organizaciones. Y ese era un problema muy difícil, porque es más fácil cambiar políticas do que cambiar culturas. Sí. ¿Cómo se cambian las culturas, José? La cultura hay que cambiar, por primer punto, por un nuevo tipo de educación. Ahora, perdón, las culturas, disculpa que te interrumpa, ¿las culturas se cambian por la educación primero o por la práctica primero, que a su vez permite extraer conceptos y conceptualizar la práctica y crear la cultura? ¿Por cuál de los dos lugares? Los dos se están unidos. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque la actividad policial es eminentemente práctica. Sí, pero siempre hay una teoría, sí, implícita. Sí. Y el problema es este, que esa teoría muchas veces se queda no discutida. Claro. Se queda como evidente, sí, para usar un término del campo, un imperativo. Sí. Entonces hay que discutir la teoría que está inmersa en la práctica y que muchas veces es inconsciente. Claro. Al nivel de las personas, incluso al nivel de la institución. Sí, sí, porque es una práctica que viene desde hace mucho tiempo, que alguno teorizó, pero exacto, que es práctica. Justamente. Y en Brasil lo que hizo, que hubo desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, mucho la orientación para derechos humanos. Y con el gobierno Lula, desde el primer Lula, hubo una profundización de un nuevo concepto que llamamos seguridad ciudadana. Eso significa que no es solamente la defensa del Estado ni de la propiedad lo que importa es mantener una orden social democrática y que todo ciudadano pueda tener la protección de la policía. Claro. O sea, la policía, en ese nuevo concepto, es un agente de derechos humanos.
es un práctico de derechos humanos. ¿Cómo llegar a esto? Lo que hicimos en Brasil desde Lula fue, primero, hacer un gran diagnóstico de todo el sistema con 45 investigadores, buena parte de ellos policías también, y nosotros académicos. Hicimos entonces un plan donde la orientación era profundizar en los grupos más vulnerables de la sociedad. Porque es verdad que esta violencia criminal, esta violencia que está difusa en la sociedad, quien más sufre esa violencia son los pobres, son los trabajadores. Una vez que los ricos, las clases medias altas, tienen incluso sistemas privados de seguridad. Sí. La seguridad pública es una cuestión para el pueblo. Entonces, el segundo momento que trabajamos fue cambiar los contenidos de las academias de policía. Fundamental. Creamos una matriz educacional brasileña, com aportes de intelectuales, de policías, etc. Eso debe ser la orientación de todas las escuelas de policía, hay dos en cada estado brasileño, ¿no? Pero ahí siempre hay una... Llegamos a un momento en que esta innovación democrática sufre resistencias de los aparatos, de gente que está todavía en una cultura autoritaria. Eso es muy difícil, porque no es solamente la policía que tiene una cultura represiva en la cabeza, es también de la gente, sí. Las personas. Sí. Hay una especie de cultura muy conservadora y muy represiva. Es mucho más fácil hacer democracia participativa hablando de educación, de salud, de la ciudad. ¿En qué se traduce esa cultura represiva en la gente, no solo en la policía? Cuando dice qué cosa? Por ejemplo, que la pena de prisión, la cárcel, es la mejor medida para punir a un individuo. No importa el tipo de crimen. Y que hay que aumentar las penas, además de todo. Aumentar, ¿no?, las penas y las prisiones. Brasil hoy es el cuarto país del mundo en personas encarceladas, 600.000 personas. Primero Estados Unidos, China, África del Sur, Rusia, Brasil, el quinto. La quinta. ¿No? Entonces... Y las cárceles son una academia del crimen. Claro. Porque no, la idea de resocialización, claro, es imposible. No, van profesionalizando. Profesionalizando. Crimen, sí. Una vez que tú tienes un joven que entra ahí por una cosa muy pequeña, que encuentra alguna persona que está ya vinculada al narcotráfico, etc. Entonces es una situación muy delicada para aprofundizar la democracia. Y felizmente en Brasil la universidad ha de algún modo respondido a eso. Hoy a no sé cuánto, 30.000 quizás tesis de maestría y doctorado sobre el tema, sobre los más distintos campos científicos. Entonces, me parece que las agencias de fomento también han privilegiado violencia, crimen, justicia, derechos humanos como un tema. Incluso en Claxo ahora empieza a haber más grupos. Todavía no tanto. Si uno mira los libros de Claxo, no hay más que 3 o 4 sobre este tema. Uh-huh. Todavía es insuficiente. Mas esta insuficiencia, es algo que aclara el problema de cómo es difícil, incluso para las fuerzas de izquierda en Latinoamérica, proponer un nuevo modelo. Es mucho más fácil trabajar sobre otros temas. Sí. Pero ese es un tema clave de la democracia contemporánea. Y en el tema de la actividad, de la actitud práctica de la policía en la calle, vos hablabas, por un lado, trabajar, no lo dijiste así, pero te lo digo yo, desmontar la teoría implícita, me parece, para hacer el diagnóstico, para analizar y crear o una nueva teoría o una nueva doctrina. Vos hablabas de la idea de la seguridad pública. ¿Cómo se define la idea de la seguridad pública a partir del primer gobierno de Lula? En verdad, pasamos de un concepto de seguridad pública para seguridad humana y para ese nuevo concepto que es seguridad ciudadana. Sí. Que incluso es un grupo de trabajo de Claxo ahora. La idea es que en la calle, este profesional tiene un trabajo comunicativo, tiene un trabajo de diálogo, tiene un trabajo de dar protección a la persona si se siente amenazado por alguna cosa o si siente si hay un peligro, un accidente, por supuesto, ¿no? Es necesario que ese trabajo del policía en la calle produzca confianza en la institución. Y por ende, es necesario que la gente aprenda que la diversidad
cultural es democrática, que la diversidad de orientación sexual es democrática, que hay que tener otros métodos, por ejemplo, mediación de conflictos. Claro. Incluso en Buenos Aires y algunas comisarías en Brasil también, hay un servicio, para, principalmente sobre violencia doméstica, que recoge tanto el varón como la mujer, y les hace un cuidado psicológico con trabajadores sociales, porque eso es un conflicto, pero no es un crimen todavía. Claro, claro. El modo como ese policía llega a una casa, o va a hablar con jóvenes en una periferia, va a determinar si este conflicto puede o no transformarse en violencia o en crimen. Entonces, el rol de este policía es un rol central. Hay que dar una educación y no solamente un entrenamiento. Ese es un problema conceptual de las escuelas de policía. Yo tengo una investigación comparativa internacional sobre esto. Y el problema es que muchos piensan que el policía solamente necesita ser entrenado en alguna tarea específica. Pero no, todo profesional tiene una parte de entrenamiento, de metodologías, de trabajo, etc. Pero hay un otro concepto que es mucho más importante que el concepto de educación. Como decía Paulo Freire, una educación dialógica, ¿no? Entonces, esa educación dialógica es necesario que ela esteja adentro das academias de polícia em toda a Latinoamérica, o que todavía não é o mais importante, lamentablemente. Por que qual é o origem, não do crime ou do delito, sino do nível alto de violência em algumas cidades brasileiras? Como se explica, não o crime, a violência especificamente? Me parece que a violência, por lado, é uma expressão da desigualdade social. É uma expressão da desigualdade social muito grande. Porque se eu não mira o homicídio, há pelo menos quatro motivações. Uma, por supuesto, deve ser a mais importante, está vinculada ao crime organizado, ao narcotráfico, etc. Mas há outra parte, que é a violência doméstica. Isso, não, isso deriva de uma cultura machista, de uma cultura patriarcal. Há outro tipo de violência, que é uma violência interpersonal, que muitas vezes amigos, bueno, salen de alguna... Perdón, el tema de la violencia machista y patriarcal se ejerce no solo sobre las mujeres, sino sobre los niños. Y sobre los ancianos también. Y sobre los ancianos también. Y una parte de las mujeres, porque si uno piensa que las mujeres también pueden ser, lamentablemente, autoras de violencia en contra de los niños y en contra de los ancianos. Claro. ¿No? Porque ahí me parece que está un núcleo duro de la violencia, que es el castigo corporal de niños. ¿De dónde viene eso? Por lo menos, ¿de dónde viene en Brasil? Esto viene de una cultura patriarcal esclavagista de Brasil. Ajá. Pero eso está presente en todo el occidente. Sí, en todos lados. Pero me no pregunto Brasil porque vos sos brasileño, sí. Simplemente por eso. Pero los indígenas no tienen castigos corporales no lo tienen. Con sus hijos. Uh-huh. ¿No? Isso não, e na cultura ocidental temos muito forte isso. Por supuesto, os dois outros tipos de homicídios, ou seja, este conflito interpersonal ou disputas por código de honras, códigos de honor, que são também muito machistas, não? É uma outra parte. Isso, essas três últimas são derivações de uma cultura da violência que há na América Latina e em Brasil em particular. Por lo tanto, não basta o aparato policial repressivo, que é necessário em outro caso. Claro, não basta a investigação criminal. É necessário uma campanha de cambio de cultura. O que, por supuesto, não é solamente a tarefa das policias, é uma tarefa de toda a sociedade. Não é uma tarefa fácil, mas há que começar. Sí. Na Inglaterra, por exemplo, nas escolas, o castigo físico de los niños era permitido hasta una campaña pública de los años 90. En México todavía lo es. De 1990, no de 1890 ni de 1790. No, de 1990. 20 años. Hace poco tiempo. En otros países también. Y discúlpame, el tema de la violencia. La existencia de una cantidad muy grande de armas.
Es determinante, sí, también eso. Llegar a esto, porque a partir de los años 90, incluso con el final de la Guerra Fría, hubo una disponibilidad de armas enorme en el mundo. Si uno ve esta película, Señor de las Armas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y por supuesto, en Brasil hay 15 millones de armas, la mitad ilegales. 15 millones de armas. Sí. Estamos hablando de una población de poco más de 200 millones de habitantes. Sí. Es decir, que estamos hablando de un 7,5% de población armada. Ah, es alto. Sí. Y bueno, entonces, esta disponibilidad de armas ha hecho que conflictos interpersonales, incluso domésticos, que antes se resolvían quizás por un esfuerzo físico, ahora se letalizaron. Ahora es mortal, es letal. Lo mismo, por ejemplo, que hoy uno habla mucho, la violencia en la escuela, que antes era una violencia que había, siempre hubo, ¿no? Muy interpersonal, etc. Pero hoy día es una violencia letal. En Estados Unidos hay el concepto de violencia escolar letal desde Columbine. Claro. Y lo más más terrible de Estados Unidos es que esto se repite con una frecuencia casi anual. Sí, ¿no? O más. Más. Sí. Yo he visto mapas de esta violencia escolar letal. Lo interesante es que no está en las grandes ciudades norteamericanas, no está en los guetos de pobres o negros o latinos, está exactamente en los suburbios, en los middle class suburbios, suburbios de clase media, y donde uno nunca pensaría que podría haber una situación como esta de violencia. Y ahí, por supuesto, en el caso americano, una vez más, es la disponibilidad de compra de armas casi ilimitada, sí, incluso por internet. Incluso armas de guerra, armas muy sofisticadas. Armas de asalto, como ellos dicen, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí está, se imbrica una cuestión cultural con lo que yo llamaría el complejo industrial de la violencia. Ajá. La industria de armas, y después toda la industria de seguridad que recobre esto. Y contra la transformación de la violencia, del crimen en un espectáculo, incluso muy próximo al concepto de terrorismo, hay que retrabajar el concepto como seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas, como seguridad del espacio social, pero operado de un modo democrático. Es una tarea enorme, pero necesaria. ¿Los grandes medios cómo influyen en eso? No sé si en crear climas, pero en tal vez desarrollarlos o en apoyar climas de histeria o de psicosis. Creo que el rol de los medios de comunicación es doble. Mi juicio, por un lado, a esta producción del pánico social. Sí. ¿No? Incluso en Brasil, como en otros países, hay emisiones de radio y televisión que espectacularizan el crimen. Claro, claro. Lo transforman en un espectáculo. Sí. ¿No? Por otro lado... ¿Y eso qué produce? Eso produce un pánico social. Sí. Se provoca una histeria. ¿No? Una histeria. Por ejemplo, hubo un programa en la Rede Globo en Brasil, Línea Directa, que exactamente tomaba como objeto crímenes pasionales. Y por ende, toda una emocionalidad, toda una dramaticidad, donde es muy difícil que la razón pueda intervenir. Claro. Porque por supuesto que la violencia produce sufrimiento, la violencia produce emociones, y es una expresión de emociones muy fuerte. Sí. Mas é necessário introduzir a razão e a razão prática. Porque, incluso, há uma grande paradoxa em Latinoamérica, que é, por supuesto, nos países, nos últimos anos, muitos países tiveram políticas de inclusão social, houve uma redução da exclusão, houve uma redução da miséria, da pobreza. Mas a grande paradoxa, e aí está Brasil, está México, está Colômbia, está Venezuela também, que, malgrado a redução da pobreza, houve uma explosão da violência. Sí. Por razões mundiais, por supuesto, a internacionalização do crime, do tráfico, mas também por razões de, eu diria, de instituições tradicionais, instituições do sistema de justiça que não se modernizaram. Essa é a grande paradoxa latino-americana. Mais inclusão social e mais violência.
¿Y qué parte de la justicia debería modernizarse, por lo menos en Brasil? Me parece todo el sistema. Primero la policía. Sí. ¿No? Y Brasil, creo que es el único país del mundo que hay dos policías. Una judiciaria, que llamamos civil, y una militar, que es la policía extensiva. Hoy se trabaja mucho con la idea de que hay que hacer una integración de los servicios policiales, que hay que introducir nuevas metodologías de información, nuevos sistemas de información y redefinir el rol del policía. Pero no basta. El sistema judiciario también, y ahí está Gran Zaffaroni de Argentina para probarlo, es que el sistema judicial también tiene una mentalidad muy represiva, muy tradicional. ¿No? A los jueces, todos los operativos del derecho, les falta una visión más compleja de los fenómenos. Por eso, en el caso de Brasil, las cárceles han aumentado en los últimos 20 años casi que 5 veces. O sea, toda la idea de una justicia restaurativa, de una justicia utilizando mediación de conflictos, de reparación con multas, es subyugada a la idea del encarcelamiento. Pero el encarcelamiento es la producción social del crimen. En Brasil hay una reincidencia de 70%. 70%. Entonces, eso son, las gentes viven en condiciones deshumanas y cuando salen ya están adentro de organizaciones criminales. En Brasil hay una gran organización, el PCC en São Paulo, otras tres en Río, en cada ciudad hay. Esas organizaciones están no solamente adentro de la prisión, están afuera. O sea, la prisión se transformó en una institución que no es solamente total, es una institución global. Sí. Es una institución que desde adentro de la prisión hay efectos en la sociedad. Parte de un sistema y produce la criminalización del sistema. Entonces, es una situación muy difícil que me parece que es uno de los grandes retos de la democracia en Latinoamérica, cómo superar este dilema. Más inclusión social, pero al mismo tiempo más violencia. Sé que estás trabajando en novela negra, en policial negra. ¿Estás trabajando porque te gusta leerlo y lo convertiste en un trabajo o porque te parece que es una forma de entender algunos otros fenómenos vía literatura policial que si no nos entienden? Sí, me parece que uno percibe, todo mundo lee novela negra y nadie lo confiesa. Porque es considerado un subgénero de la literatura. O sea, todo que no es. No, no. 20% de los libros del mundo. A los que nos gusta la novela negra sabemos que es un gran género. Es un gran género. Que tiene una historia desde el siglo XIX, desde Poe, que es muy similar a la historia de la gran novela, ¿no? Y muchos de los grandes novelistas, vamos a hablar de Carlos Fuentes, por ejemplo, claro, a un momento escriben sobre el tema, quizás no con las características estructurales de la novela negra, pero abordan hoy día el tema del crimen, de la violencia, y mucho más de la violencia que aparece, sí, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante entender la novela como una expresión artística de un estado de la sociedad. Tengo una investigación sobre 20 autores de 10 países. Lo interesante es que en los últimos 20 años se produce una transformación de la novela negra. Los franceses llaman el neopolar. A mí me gusta llamar la novela de la violencia. ¿Por qué? Porque no es más la novela negra clásica, con el policía, con el investigador privado, basado en cómo resolver el enigma, con todas técnicas muy, muy fijadas de escribir la novela. Por eso la gente escribe 200 novelas, como Simenon, claro, y la gente lee 200 novelas. Sí. Porque es como la novela negra, algo que va te enredando. La novela negra perfecta sería aquella en la cual el lector sería el culpado, ¿no? Claro. Todavía, la diferencia de la novela de la violencia es que son temas como narcotráfico, la violencia doméstica, la violencia policía,
incluso la violencia del Estado. El Mankel, el tema de los inmigrantes, por ejemplo. De los inmigrantes, ¿no? Sí. Y lo que es interesante es que la estructura es diversa. No hay, muchas veces no hay un solo, no hay un asesinato inicial como en Agatha Christie, sí. Pero hay violencias físicas, homicidios, torturas, muertes a lo largo de toda la novela. Y muchas veces el policía está involucrado con el crimen. Y muchas veces no hay solución del enigma. Uh-huh. El enigma permanece. Sí. ¿No? O sea, es una expresión de una cultura de la violencia que muchos llaman de un sensentido. En verdad, la cultura de la violencia tiene el sentido de ser un ordenador de conductas. Es un código moral la violencia. Sí. Lamentablemente, pero lo es. Y me parece que la capacidad de los escritores y escritoras de reconstruir este mundo, de figurar este mundo de la violencia, nos ensina tanto a comprender la violencia como también a buscar herramientas críticas y prácticas para reducir y terminar con la violencia en la sociedad. ¿Qué autor brasileño recomendás o cuál te parece más representativo de esto? Hay dos hoy día. Uno es García Rosa, que es psicanalista, fue profesor de psicanálisis. Escribe sobre una región muy acotada de Copacabana, en Río de Janeiro. Sí. Y con una finura psicológica de los personajes muy interesante. Y donde, por ejemplo, muchas veces no hay solución del enigma. Y el otro... O sea que nunca les da de alta a sus personajes. Exacto. Y eso, el psicoanalista. Es la nueva manera. El psicoanalista escritor no le da de alta a sus protagonistas. Sí. Es así. Y hay un otro que es el gran Rubén Fonseca, sí. Que tiene más de 10 libros, que fue el primer, incluso durante la dictadura militar, un cuento suyo llamado Feliz Año Nuevo, que era sobre personas que entraban en una casa, que destrozaban la casa y las personas, ¿no? Con una brutalidad. Eso fue prohibido por la dictadura militar. O sea, es una persona que... Incluso por su biografía personal, fue periodista, fue comisario de policía y consiguió reproducir este mundo de una violencia difusa, de un sin sentido que en verdad es un sentido de orientación cultural. Claro. Y me parece que hay otros, hay Malo en Argentina, hay Fernando Vallejo en Colombia, hay Franco en Colombia también. Hay Mendoza en México, hay Carlos Fuentes que llega ahí también. ¿Y de los europeos cuál te gusta? ¿Cuál sigues? Mankel, que te gusta también. Y Stieg Larsson es muy interesante, ¿no? Porque lo curioso es que ahí... Porque se supone que son sociedades poco violentas poco o vistas violenta, como poco violentas, ¿no es cierto? Por lo menos con muy pocos homicidios, por lo menos. Exacto. Sí. Entonces, ellos presentan otros tipos de violencia. Sí. Las mafias que llegan. El crimen organizado en términos de tráfico de drogas, de tráfico de mujeres, ¿no? Incluso de tráfico de niños. Sí. Toda la cuestión de la violencia simbólica aparece muy mucho en las novelas, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que, aparte de me gustar leer novelas, es una forma de percibir cuáles son los valores de la sociedad contemporánea. Y ahí... Me parece que el tema es esta ambivalencia entre la expansión de la democracia, pero al mismo tiempo se mantienen las altas tasas de violencia en muchas sociedades, ¿no? En Latinoamérica principalmente, pero en África mucho, y toda la crisis europea también aumenta la violencia. La violencia. Incluso esos jóvenes desplazados, sí. Y ya existe... En Francia, por ejemplo, autores que están observando este mundo, de algún modo nos haciendo conocer esto, y me parece que ahí la literatura, como la sociología, es una forma de nos ayudar a transformar la sociedad. José Vicente, muchas gracias. Muy obrigado, si vos entiendes. Gracias, obrigado. José Vicente es un experto brasileño en violencia y terminamos hablando de policial negra, de novela negra, aquí en la televisión de Claxo.